encuentras? Me siento bien, alegre, feliz. Y, you know, promoting my new reality show que viene nuevo on YouTube. ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¿Cómo va la línea de ropa? ¿Cómo va la línea de ropa? Va bien, fíjate. ¡Qué rico! Yes, ¡qué rico! Right. So, Hani, cuéntanos, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí en Premio Lo Nuestro, Dios mío, con dos nominaciones. La única artista revelación en la categoría tropical con dos nominaciones. Y la única mujer como artista, nominada como artista merengue del año y también nominada como artista femenino tropical del año. Así que estoy feliz, muy contenta por ese recibimiento tan lindo de la gente, de la industria y el apoyo de todos los DJs, ¿no? Estoy muy contenta. Han sido muchas horas de estudio, mucho sacrificio, mucho amor. Y la verdad es que es el regalo más lindo que se le puede dar a un artista, es este reconocimiento a Miss Mío, a Premio Lo Nuestro. Así que los quiero un montón. Gracias por ese apoyo. Nos preocuparíamos si no nos trataran tan bonito, así que gracias más bien al apoyo del público, que son las causantes principales de lo que está pasando. ¿Pero qué he hecho chistoso, curioso, ha pasado con alguna? Cuéntanos uno. En secreto porque son cosas importantes que vamos a lanzar en el próximo año, pero estamos ahora mismo envueltos en lo que es este Me Voy de la Casa, que es mi nuevo sencillo, y de ahí en adelante vienen muchas sorpresas. 2012 es del patrón, acabamos de llegar de Colombia hace un mes, vamos a hacer el video nuevo de Me Voy de la Casa, el tema que vamos a estar estrenando aquí hoy en Premio Lo Nuestro. Después de ahí vamos a República Dominicana, ahí vamos a México, vamos a estar viajando el mundo entero ahora con 2012, con muchos proyectos que tenemos. Acabamos de lanzar el disco en el siglo 2012 en Colombia, en Chile, en muchos países, por primera vez, todos a la misma saliendo. Y nada, estamos muy contentos, mucho trabajo y feliz de la vida. ¿Estás? Tienes cuatro nominaciones esta noche, ¿cómo te sientes? Feliz de la vida. Esa me la llevé el corazón desde que la primera vez que dijeron que tenía cuatro nominaciones, estoy contento y a darle duro, ¿no? ¿Cómo vas a celebrar? Ahorita estoy tranquilo, pero ya brinqué por ahí whisky para estar tomando antes de subir a cantar. Entonces voy a subir un poco sin nervio porque voy a llevar mis traguitos allá arriba. ¿Y qué vas a cantar hoy? Mi tema Ya Me Cansé, que está en los primeros 10 lugares y estaba ardido, arrastrando las patas y Ya Me Cansé ahora. Qué gusto tenerte ahora nuevamente en Miami. ¿Cómo te sientes de estar por acá? Súper nervioso está él, la verdad, porque es el cierre de la gala. Así que mucha responsabilidad, pero súper feliz también. ¿Qué nos puedes adelantar de esta noche? Es una presentación especial, ¿no? Sí, vamos a estar colaborando con Pitbull y con el Cata en el escenario. Vamos a cerrar la gala de Premio Lo Nuestro. Vamos a tener a la gente parada, que nadie se siente, todo el mundo bailando. Muy bien, mucha energía, mucho baile. Cuéntanos un poquito qué andas haciendo últimamente. Bueno, estamos nominados a la mejor canción tropical del año, viene mi nuevo álbum, estamos trabajando con tres nuevos dúos y con Predicador, que es el que está haciendo mi álbum, que viene a reemplazar lo que hizo La Melodía, para que no piensen que solamente es un artista una sola canción, así que no se lo pueden perder. Viene mi gira en Sudamérica, 12 de marzo sale el disco en España apenas, y en México apenas está saliendo La Melodía, así que mucho trabajo para este año, y ojalá, nada más pido salud para Dios y un saludo para todos mis fans. Muchas gracias por el apoyo. Y bien rapidito. Con tres nominaciones, ¿cómo se sienten? Bien contentos, bien emocionados de las nominaciones y de la oportunidad que nos da el público, y además vamos a estar tocando, entonces, very happy about that. ¿Cómo van a celebrar si ganan? ¿Cómo vamos a celebrar? La verdad es que nos vamos a ir a dormir muy temprano porque mañana tenemos trabajo desde muy temprano también, entonces no vamos a celebrar. Muchísima suerte. Estoy contento, ha sido un cambio radical después de esta canción y todo lo que venimos haciendo. Ojalá que con Dios delante sigan apareciendo colaboraciones. Activo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que vivo duro. Cata, ¿qué nos dices que después de que sacó Shakira esta canción empezó a ser más famosa también en otros lados? ¿Te sientes orgulloso por ejemplo? Claro que sí, puesto antes de la de Shakira estuvo No In One de Pitbull, luego esta, luego tres con ella, luego la de Drake, Ryan, featuring Cata, Ken White, Crespo. O sea que siguen habiendo colaboraciones, quiere decir que hay alguna magia en la vida. Hay quienes dicen que ella se enloqueció con su tigre desde que sacó esta canción y por eso consiguió a Piqué. ¿Qué piensas tú? Porque ese fue el secreto. No me dijo eso, nada más me dijo que le encantó la canción. ¿Y qué piensas tú de ese tigre para ella? Apoyo a mi amiga del alma en todo lo que haga. ¿Cómo es Shakira fuera del escenario? Tremendo ser humano, hay que verlo para creer. ¿Qué es lo que más destacarías de ella? Su humildad. ¿Y de su actitud, por ejemplo, qué más te gusta? Perfeccionista. ¿Qué más te gustaría hacer con ella? ¿Otra canción o algo así? Si aparecen más oportunidades, no voy a decir que no. Uriel, cuéntanos, ¿qué andas haciendo aquí por Miami? Premio Lo Nuestro. Muy feliz, muy contento. Invitado aquí a la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro aquí en Miami. Ya había venido anteriormente, pero solamente de turista.
Estoy muy feliz, muy contento, estoy promocionando mi disco de Hechos Called Say I Love You, es el primer sencillo que estoy promocionando. Bueno, es una adaptación de Hechos Called Say I Love You del señor Stevie Wonder, que se llama The Call, que la adapté al Urban Dance y gracias a Dios está funcionando muy bien en México y acá entrando duro en Estados Unidos. El disco se llama Angels of Victory. Me pueden buscar facilísimo en la página de internet surielmusic.com, Suriel es con Z, surielmusic.com. El Facebook es suriel.oficial, solamente con una F en español. Y también el Twitter es suriel-oficial. Ahí cualquier cosa, todas sus órdenes. Yo soy el que contesta, escribe y maneja todas mis redes. Ariel Nan, ¿cómo estás? Bien, súper contento de verte, de verlos. ¿Cómo te sientes aquí en la alfombra roja del Premio Lo Nuestro? Este es mi segundo Premio Lo Nuestro. Bueno, justamente el año pasado fue mi primera invitación que tuve a estos premios, así que súper, súper. Me encanta el tipo de show que se entrega aquí en este tipo de premios. Cuéntanos, ¿en qué estás trabajando ahora? Actualmente estoy promocionando un video, que es el último que hice, justamente con el que le hizo los videos a Don Omar, Wisin y Yandel, Olga Tañón, se llama No te irás, y bueno, o sea, ahora a finales de marzo va a ser lanzado en HTV Música y en MTV. Ahora mismo está dando vueltas por todo el mundo, Japón, Venezuela, Argentina, México, España, por Telefe Internacional. Y así que bueno, súper contento, y estreno álbum ahora a finales de marzo también, que se llama Esencia. Vienen canciones muy, muy intensas, muy fuertes, así que bueno, súper contento. Vienen más proyectos de cine, de teatro. Los que me siguen por Twitter, o me siguen por Facebook, o mi página oficial arielnan.com, pueden enterarse de todo esto, porque a diario le estoy dando updates y novedades y cositas así.